Muy buenas tardes. En este último encuentro saludamos con mucho cariño a los familiares de las personas fallecidas que nos han acompañado hasta ahora y les deseamos una pronta mejoría a todos los enfermos. Mi nombre es Pablo Bortolamioli, soy director de orquesta y también fui charlista de Artifica Tu Casa. Esta noche me corresponde presentar la última charla de este ciclo. Y para mí es realmente un placer... Y un honor hacerlo, ya que a quien les hablará del interesante tema de esta noche, la conozco hace muchos años y en distintas facetas. Primero fue sentado en una butaca, escuchándola cantar y salir tremendamente conmovido por su poder de comunicación, calidad vocal y teatralidad. Era tremenda, tremenda en el escenario. Luego, como maestra, al compartir una producción del rapto en el serrallo que ella dirigió y yo aún estudiaba, pero que pude colaborar en más de un ensayo desde el piano, tocando esta partitura de Mozart. Y luego, ya desde la amistad y el gran cariño. En el Renacimiento italiano, allá por el año 1597, surge la primera ópera, un experimento fruto de la voluntad de rescatar la herencia clásica del teatro griego. Esa primera ópera, Perdida, lamentablemente, se llamó Dafne y fue escrita por el compositor Jacopo Peri. Tres años después, en 1600, Peri trabaja junto a otro compositor llamado Giulio Caccini para escribir una ópera llamada Euridice. La heroína y la ópera son materia indisoluble. Violeta, Mimí, Carmen, Turandot, Brunilda, Salomé, Electra, Lulu y así hasta el infinito. Empoderadas o sufridas, rebeldes o víctimas, pero siempre íconos. Nos identificamos con ellas, empatizamos, pero tal vez hay un grupo de mujeres que sentó el precedente a las que vendrían en la ópera por la riqueza y variedad de sus personalidades, por la forma en que libretistas y compositor las tratan desde su psicología y carácter. Sin estas mujeres, la historia de la ópera habría sido muy distinta. Por eso, para hablar de, la mujer, de las mujeres de Mozart, está con nosotros la directora de ópera y directora de artes y cultura de la Universidad Católica, Miriam Singer. Hola Paolo, qué linda introducción, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y gracias por introducirnos a este nuevo capítulo de las mujeres en este caso a Mozart. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de Mozart, ¿Está viendo tanta música hoy que dialoga con la situación del estallido social y de la pandemia que nos toca vivir? La verdad es que el impacto de su obra está plenamente vigente. Nuestro universo sonoro permanece vinculado a Mozart. Su música constituye una plataforma de encuentro. Eh, y la posibilidad de hablar en un lenguaje común para toda la humanidad. La pregunta que me mueve hoy es entender la relación de la mujer de Mozart, Constance, y las mujeres ficticias que representan su sueño, el ideal, el placer y el dolor sublimado, dirían. Mozart las transfigura en un ser tan verosímil o real como él mismo estableciendo nuevas categorías de lo real y lo ficticio en el ámbito de la ópera y que rigen hasta hoy, como dijo Paolo. Es claro que estos personajes representan diversas facetas de su persona, dicho en el sentido del teatro griego, se acuerdan la máscara, ¿no? Él se revela a sí mismo a través de esas mujeres a las que dotó de una de una dimensión humana de una cualidad corpórea que corre paralela a su propia existencia eh, al tra transferir su deseo a esa mujer ficticia construye la imagen pero no de sí mismo sino de la mujer que desea que sueña que necesita ojo eh, esta apropiación de su personaje es para mostrarse a sí mismo es común para todos los autores. Eh, la operación de colonizar completamente los personajes y hacerlos desaparecer bajo el peso de su propio yo es prácticamente la historia del arte. Pero Mozart pasó su vida construyendo a la mujer. Y leemos el resultado de esta búsqueda en sus mujeres ficticias. Cabe recordar que le conocemos porque él dejó huellas indelebles en sus cartas. La lectura de esas cartas y las de muchísimas personas que mantuvieron un intercambio epistolar con él nos proporciona la oportunidad de acercarnos a la compleja personalidad de Mozart y de entender los acontecimientos que le impidieron alcanzar en su vida adulta la plena realización de sus deseos el dinero, el reconocimiento y el amor de una mujer. Por cierto, durante un tiempo sí recibió el reconocimiento que merecía. A lo largo de su vida se le dispensaron toda clase de honores. Sin embargo, esta gracia fue intermitente y la abundancia se intercaló con momentos de extrema necesidad de reconocimiento, dinero, como él mismo decía, y amor. Se le ha escrito tanto sobre él, ha recibido tanta atención de la posteridad que para nosotros que le amamos es una figura viva, vibrante, y sus alegrías y tristezas siguen acompañándonos hasta hoy. Pero entonces comencemos desde el principio. Mozart nació en Salzburg, Austria, en 1756. Su padre, Leopold, era director asistente de la orquesta del palacio del príncipe arzobispo. La ciudad-estado de Salzburg gozaba de una robusta vida intelectual, aunque recordemos que el estatus de los músicos en el siglo XVIII era el de un funcionario menor de palacio, como el sastre o el peluquero. Pero si bien tenía una situación relativamente modesta, como pequeña burguesía palaciega, a Leopold y su familia nunca le faltó nada. Leopold supo reconocer que el niño Wolfgang era un genio ya a los tres años y lo guió sabiamente para cultivar en el niño el don de la música. La familia se completaba con Nanel, hermana mayor, que proporcionaba la música de acompañamiento, y la madre, Marianne, una mujer sencilla, proveniente de la clase obrera, que permaneció siempre en silencio, como se esperaba de las mujeres de la época, discreta, confinada al hogar y sin voz propia. Nunca sabremos si Nanel también fue un genio musical, al igual que su hermano, y que no logró desplegarse porque su destino era ser mujer. El padre comprendió que a ese niño había que entregarle la oportunidad de ser conocido y a la vez de conocer el mundo. Y el grupo familiar completo se movilizó detrás de ese proyecto. Entre los 6 y los 13 años, la familia Mozart viajó por toda Europa. Y los niños fueron recibidos por los príncipes de las ciudades-estados del Sacro Imperio Romano Germen Germánico y de algunas ciudades-estados de Italia también. También fueron recibidos por la emperatriz María Teresa en Viena, por la reina de Francia, por los reyes de Inglaterra. Al principio el niño era alabado como intérprete, eh, pero en sucesivos viajes también fue reconocido como compositor. Tal es así que a los 12 años compone La Finta Semplice, su primera ópera. Y quiero recordar que la Finta Semplice que hicimos en la Universidad Católica el año 2001 eh, fue interpretada por Carolina García, Pamela Flores y Catalina Bertucci, hoy en día grandes sopranos de la escena lírica nacional. Escuchemos a Giacinta. Uno de los personajes. Entonces, sé si seguimos adelante, Jasna. Muchas gracias, muchas gracias. Espero, espero que ustedes puedan escucharlo bien. Eh, quiero simplemente entregarles una pequeña sinopsis de los personajes que van componiendo este abanico que voy a ir presentando a lo largo de esta charla. Eh, entre los viajes, el genio de Wolfgang se va desarrollando y el niño prodigio se convierte en un gran artista pero su carácter sigue siendo el de un adolescente y no logra adaptarse a los cánones de la época. No aprende a someterse a los requerimientos de la sociedad cortesana en la cual él es apenas un poco más que un vasallo. Mozart es contratado a los 17 años por el príncipe arzobispo Loredo de Salzburgo. Cuando su propia producción ya incluye cerca de 120 obras, entre las cuales ya se encuentran ocho óperas. Posee una autoconciencia de sus capacidades y siente la humillación del sujeto que, sabiendo que es un genio, no es reconocido como tal. Entonces comenzaron los problemas. Paulatinamente fue siendo maltratado, mal pagado, menospreciado por el arzobispo, su patrón para quien la persona de un ex niño prodigio se había vuelto completamente irrelevante. ¿Cómo afectó ese dolor en su corazón y cómo lo transfirió a su personaje? Podemos constatarlo con Donna Anna, uno de los personajes de la ópera Don Giovanni. Donna Anna representa la encarnación del dolor, puesto que todo en ella es pérdida. Pérdida del honor, pérdida de su padre asesinado, su dignidad como persona arrojada al sacrificio por la iniquidad de los hombres. Escuchemos a Dornan! Oh, <sweak> my Gracias. 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 Reconozcamos que por temperamento Mozart no podía adecuarse al mundo que le había tocado vivir. Era un tipo que hablaba más, hablaba fuera del lugar, decía lo que su patrón no quería escuchar, en suma, incomodaba nos ajustaba a los usos y costumbres de su lugar en la estructura social de la época. Nunca aprendió a adoptar las maneras cortesanas que se caracterizan hasta hoy por velar los sentimientos, evadir o rodear los obstáculos para conseguir otros fines. Él era incapaz de adoptar ese conocimiento social y tal vez por eso concibe a Susanna la criada de la condesa en las bodas de Fígaro como una maestra en el arte de disfrazar su sentimiento para lograr su propósito. Escuchemos cuando Susanna se deja manipular por el conde, o eso cree él. <music> en contra de su patrón era absolutamente impensable en el siglo XVIII. La música dependía de la nobleza o a lo más de la alta burguesía mercantil que solo quería parecerse a la nobleza en gustos y costumbres. Dueña absoluta del poder político y económico de la administración pública y de la generación de obra artística, los músicos eran simplemente sus lacayos. Mozart podría haber encontrado un puesto en Múnich, en Mannheim, en Frankfurt, pero su problema era con el poder, no se apreciaban mutuamente. Y así se lo transmite al personaje de Electra en la ópera Idomeneo. En esta área, Electra vocifera la furia de un alma libre frente al poder del rey. Escuchemos su grito de desesperación. <coughs> Cuando emprende su último viaje en busca de un empleo, ya ha compuesto centenas de obras que le permitirían conseguir el mejor puesto en cualquier lugar del mundo. Pero los príncipes y reyes le propinan rechazo tras rechazo y debo volver derrotado a Salzburgo, donde su antiguo patrón. Pero ahora conectémonos un poco con sus mujeres reales. A los 21 años, Leopold le había enviado a una gira a París, acompañado de la madre, con el exclusivo objeto de conseguir un puesto de trabajo. En el camino, sin embargo, se enamora perdidamente de una voz. La voz pertenecía a Aloisia Weber, una muchacha de 15 años, hija de una familia de artistas pobres, trashumantes. Ella le da esperanzas al principio y él quiere abandonar todo para casarse con ella. Pero Luisa ha conseguido un estupendo empleo en la ópera imperial de Viena y ya no hay lugar en su vida para un artista sin empleo, obvio. Él nunca olvidó ese dolor y lo transcribió en la Clemenza Titito. Había quedado con el corazón roto por el desprecio de la muchacha, y vierte esos sentimientos en el personaje de Vitelia. Escuchemos cómo maneja Vitelia el corazón del joven sexto. Años después regresa a Viena como parte del séquito del arzobispo, su patrón. Entre muchas actividades sociales se encuentra nuevamente con la familia de Aloisia que ahora tiene un marido violinista, con empleo, obviamente. En ese viaje se produce el quiebre definitivo con el arzobispo y Mozart decide quedarse en Viena. La madre de Aloysia arrienda habitaciones y Mozart se establece en esa casa. Ante el horror del padre que prevé el, desenl el desenlace de esa situación, y que en cada una de sus cartas conmina al muchacho a cambiarse de casa, la viuda Weber se las arregla para alentar la amistad con su hija de 19 años, Constanza. De pronto Mozart se ve envuelto en una situación insostenible. La viuda afirma que la gente murmura y que la única manera de que el honor de la familia quede a salvo sería firmando una garantía por medio de la cual él se compromete a casarse con Constance y en caso de que por cualquier razón se desistiera, debe pagar una cuantiosa indemnización. Esa mujer dura, empeñada en ejercer el control y probablemente resentida por ambiciones truncas, queda magistralmente registrada en la reina de la noche de la flauta mágica. La reina no conoce límites para conseguir lo que desea, a una costa de obligar a su propia hija a convertirse en una asesina. Escuchemos Gracias, gracias, gracias. Leopold rechaza terminantemente autorizar la boda con una muchacha de antecedentes poco gratos y menos, sin que su hijo esté instalado con un trabajo seguro, pero es tarde. Mozart, que jamás se había revelado contra su padre, vive una adolescencia tardía y contra todo lo razonable se casa con Constanze honesta y genuinamente enamorado de ella. Mozart se adelantó varios años a su época. Sin ser un animal político, decidió dar una batalla personal contra la autoridad y emprender un camino nunca antes recorrido. Los artistas más importantes, aquellos que alternaban con la nobleza por efecto de su enorme talento y prestigio, no dejaban de ser considerados ciudadanos de segunda clase. En consecuencia, la guerra de Mozart por su dignidad como hombre y como artista, en ese momento es una lucha totalmente asimétrica que perderá en todos los frentes en forma irremediable. Después que asume su independencia, le fue muy bien. Su capacidad para producir obra artística se multiplicó a niveles simplemente prodigiosos e incluso logró estabilidad económica, pero solo durante unos pocos años, porque más tarde, cuatro años después, la sociedad vienesa olvidó la novedad de ese proyecto artístico y en ese momento entonces empieza su ruina financiera, social y personal. Porque la muchacha con la cual se había casado no poseía los talentos artísticos, la ambición y la inteligencia de vida de sus hermanas Aloisia y Josefa. Tampoco tenía una voz, no tenía educación, no tenía un carácter y no pensaba desarrollar la habilidad para administrar las finanzas hogareñas en contexto de estrechez. Pero lo peor. No sentía gran respeto por su música. Y uno se pregunta, ¿podría un alma tan sensible y delicada como la de Mozart soportar un arreglo vital de esa naturaleza? Yo creo que no. Yo creo que su fantasía exuberante le permitió hacer de su esposa una musa, un ángel bajado del cielo para acompañarle por la vida. Su propio sentido de la supervivencia le generó la capacidad para ordenar ese desvagrajuste ajuste que era constante y mantenerse enamorado de ella hasta su último suspiro. Y así tiene material para crear su musa ficticia en la flauta mágica. Pamina, hija de la reina de la noche, encarna esa compañera dulce. Leal, soñada. Ahora vamos a escucharla. Gracias por más que me quiero quedar escuchando eso. En nueve años de matrimonio, Constance parió seis hijos, de los cuales sobrevivieron dos. A medida que iba pariendo, sus gastos se incrementaban. Ella necesitaba pasar temporadas en los baños termales para recuperarse de los partos. A través de sus cartas, somos testigos del espantoso estrés al que estaba sometido Mozart por las deudas de esos lujos propios de una mujer de clase alta. Y podemos vislumbrar también la indiferencia de Constance ante la angustia que corroía el espíritu de su esposo y su menosprecio por la incapacidad de Mozart para generar estabilidad económica. Tanta era la separación de Mozart que llegó incluso a vender su nombre. Aceptó escribir una obra para un noble que puso como condición firmarla él. Fue su obra postrera, su propio requiem. ¿Cómo se cruza esta mujer con las mujeres ficticias que hemos escuchado? ¿Podríamos especular acerca de la mujer real de Mozart sobre la base de sus mujeres ficticias? Porque la pregunta original nos remonta a otra pregunta más dramática hubo mujeres reales en su vida? Mi respuesta es casi no. Nunca tuvo mujeres, nunca tuvo la mujer. Su esposa no alcanzó a ser su mujer más que en su propia imaginación, en su deseo de tener esa mujer que le amara a él y a su música como él mismo. Tal como lo hace la condesa de la boda de Fígaro que amaba al conde a pesar de todo a pesar de la falta a pesar de la traición y el abuso escuchemos a la condesa La creación idealizada de esa mujer puesta frente a frente a los cánones establecidos para la pareja humana demuestra la futilidad de la operación completa. Incapacitada para darle lo que Mozart necesitaba, la historia relega a Constance al lugar del que jamás salió al lugar de una persona mezquina, sin sensibilidad, sin horizonte, sin vida propia, una destituida. La vida de Mozart representa un hito más en la larga lucha que han llevado los seres humanos por la conquista de un estado de libertad social asociado a la independencia del espíritu. La tragedia personal de Mozart es haber comenzado la lucha por su independencia social antes de que la sociedad en su conjunto estuviese lista para empezar a dar los primeros pasos de esa senda. Recordemos que el siglo XIX comenzó con la lucha de la pequeña burguesía después de los últimos albores de la Revolución Francesa al final del siglo anterior. El siglo XX comenzó con la lucha en las clases obreras, potenciada por la revolución bolchevique. Las mujeres, que también comenzaron en el siglo XVIII, tendrían que esperar al siglo XXI para dar su batalla final, parece. Mientras todo esto ocurre... Las mujeres de Mozart, tanto la real como las ficticias, se mueven en ese estrecho espacio que les otorgó la civilización esculpida a la manera masculina. En consecuencia, todas ellas son ficticias, no tienen voz propia porque constituyen diferentes facetas de su deseo, de su sueño, de su utopía. Quiero recordar. Que el destacado sociólogo Norbert Elías afirma en su libro Mozart, Sociología de un Genio, que Mozart murió porque no logró conservar el amor de Viena y el de su mujer. Esas mujeres, sin otra voz que las que les asigna Mozart, representan el signo opuesto de su mujer real pero al mismo tiempo representan el tremendo fracaso de la sociedad humana al entregarle la responsabilidad de construir la voz de la humanidad completa a un solo género. Nunca hablan ellas, sino que son habladas por él. Es probable que Mozart hubiese sido inmensamente feliz y su lucha personal hubiese estado coronada de éxito si la historia de la civilización no hubiese hecho enmudecer a la mujer que él tanto deseaba como compañera. La mujer que. Sabría reconocer su genio, que le respetaría por quien era, que pariría a sus hijos y también que era capaz de tener un propósito propio en la vida, tan poderoso y enaltecedor como el que tenían sus heroínas. Concluimos. Me emocioné. Concluimos que hemos estado hablando no de las mujeres de Mozart, sino de todas las mujeres creadas, descritas y habladas por hombres que la historia reconoce como genios, mujeres sin otra voz que la de esos hombres que las crearon para sí, como Wolfgang Amadeus Mozart, Amadeus, en latín, amado de Dios mi amado también y el de millones de personas en los últimos 260 años. Gracias. No me pasé del tiempo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Miriam, por esta bella, bella, bella conferencia. Eh, tenemos ahora, eso sí, un poco de tiempo para responder un par de preguntas del público, si te parece. Sí. La primera. Ya. ¿Por qué algunos de los personajes masculinos en las óperas de Mozart son representados por mujeres? Ajá. Sí, eso es, eh, tiene que ver con la costumbre de la época, ¿no? A partir de... Las primeras, digamos, la primera ópera de Monteverdi, que creo que tú mencionaste en 1607, durante esa ópera está cantado por... Eh, no está explicitado, creo. No sé, me olvidé esa ópera. Pero durante todo el siglo XVII. Eh, se introdujo la costumbre de tener lo que los ingleses llaman los trouser rolls, que son mujeres que cantan a hombres. Le pregunté, le hice la misma pregunta una vez al maestro Hamper, un destacadísimo regisseur al que tuve la, for la fortuna de asistir, y le dije, maestro, ¿de dónde viene esta costumbre? Bueno, es una costumbre antigua. Antigua, ¿no? este cambio de sexo para representar a un personaje, hombres que representan a mujeres o mujeres que representan a hombres. Entonces, en el caso de Mozart, el, el, el rol de querubino en el, el Lucho Silla está lleno de, mujer, de mujeres que cantan hombres o de castrados que cantan mujeres. Eso era una costumbre, no era solo Mozart los que, el que hizo eso. Espero haber respondido. Súper. ¿Qué libro u ópera es imprescindible para aprender de Mozart? Qué buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Bueno, yo le puedo contar las, los libros que yo utilicé para pensar en esta charla. ¿no? Eh, debo decir que no son muchos porque... Eh, estaba constreñida a mi biblioteca y mi biblioteca, si bien es bastante generosa en obras en general sobre ópera, hay muchos eh, sobre la, otros eh, eh, compositores, pero sobre os, ópera tengo. Bueno, primero que nada quiero mencionar el caso de Mary Wollstonecraft que publica un libro el año 1792, un año después que se muere Mozart, y su libro se llama Vindicación de los derechos de la mujer. Es el, el yo diría que es el primer libro de una filósofa que aborda la emancipación de la mujer femenino de este la filosofía, y en una condición escritural de igual, igual a Rousseau, por ejemplo, que es uno de los filósofos que ella eh, ataca, ¿no? o que ella más bien responde en este libro. Eh, quiero recordar que el mismo año que muere Mozart, en 1791, Olympe de Gougues es la mujer que Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer en París. Obviamente no le gustó esa cuestión a los revolucionarios y rapidito la hicieron pasar por la guillotina. Pero estamos, quiero decir que estamos hablando de los albores de eh, los estudios sobre ¿no? el protofeminismo, a pesar de que no son las primeras, ¿no? No son las primera. Pero eso es un libro que utilicé para pensar en esta en esta conversación. Después, por supuesto, las cartas, las cartas. Aquí les voy a mostrar este libro maravilloso, quien pueda conseguirlo, ¿no? Es un libro que se llama Las cartas de Mozart y fue editado por Emily Anderson. Y aquí está la Biblia, aquí están todas las cartas de Mozart, todas las cartas de su padre, cartas que le escribieron a Mozart y es una verdadera novela, fantástico para llevárselo de vacaciones. Eh, después también hay un libro seminal en esto. O sea, hay millones de libros, millones de estudios que se han hecho, así que yo menciono los que tengo yo. Mozart, su carácter, su obra del gran Alfred Einstein, un musicólogo eh, primo de Albert Einstein, por favor, no confundir que además hizo una revisión del catálogo Köchel, Köchel que es el hombre que catalogó que catalogó toda la obra de Mozart en, a mediados del siglo XIX. Uh, Köchel llegó a la, al Opus 626 que es el Requiem, ¿no? Pero eh, han, han habido sucesivas recatalogaciones, reestudios y descubrimientos de manera que uh, al día de hoy, los 626 se han convertido, qué sé yo, en cuanto, no sé, 700 más, porque la, eh, lo que ideó, en este caso, Alfred Einstein, es hacer, por ejemplo, Opus, qué sé yo, 193 y encontró un montón de cosas entre medio, las metió entre medio y dijo 193. A, B, C, qué sé yo, ahí está, qué, ¿no? Después un libro increíble que me que me prestó y me introdujo a él el profesor Jaime Donoso, que se llama Mozart, Sociología de un Genio, y está escrito por un sociólogo del siglo pasado, siglo XX, uno de los más importantes sociólogos teóricos, ¿no? eh, que se llama Norbert Elias, y es maravilloso. Está en la internet, búsquelo, otra novela. Y por último, un libro entrañable que se llama Mozart. Y es uh, de Bernhard Baumgartner. Y es una historia, prácticamente una historia novelada. Eh, es precioso. Esos son los libros que tengo yo. Así que, pero hay centenares. Así que, ok. Aquí hay otra. Consultarte por tu opinión sobre la visión del amor que tiene Mozart representado en las mujeres del COSI. Tu opinión de cómo Mozart se aproxima a una teoría del amor a través de estas mujeres. ¡Wow! Mira, COSI es una de las óperas que yo más he hecho en mi vida. Yo canté La Despina, canté La Fiordiligi y me quedé con las ganas de cantar Dorabella cuando ya mi voz por el desarrollo y la edad empezó a bajar de tesitura. Yo hubiese querido cantar Dorabella, pero nunca se hizo, así que bueno, en aquella época, ¿no? Eh, mira, eh, yo siempre he pensado que Mozart y Daponte eran personas demasiado inteligentes, ¿no? Todo el siglo XIX despreció la obra. Y la obra fue remontada a mediados del siglo XX, fue redescubierta a mediados del siglo XX. Por ejemplo, ¿quién era que decía, no me acuerdo si Wagner, que decía, pero qué horror que un compositor tan importante como Mozart te haya decidido hacer una obrita tan estúpida como esa. Pero la verdad es que encuentro que es fascinante que Mozart y Daponte se ponen de acuerdo. A, hay que pensar, siempre acordarse que estos dos personajes pertenecen al siglo XVIII y su lectura del amor romántico de la mujer no tiene nada que ver con lo que leemos nosotros, por favor. ¿ya? Hay que ponerse, sacarse los zapatos del siglo XXI, del feminismo, etcétera, y ponerse en la sociedad cortesana a la cual ellos pertenecían. Pero hay un, hay un instinto tan fantástico. En esos dos personajes, el libretista, que inventó el cuento, porque al revés de otras óperas, eh, Cosí es enteramente produce un hijo o hija de su propio cerebro, y Mozart, que trabajó con Taponte mano a mano, porque por fin, dijo Mozart, se había encontrado con un tipo inteligente que hacía libretos que merecía la pena poner en ópera. Entonces, el kit del asunto es el siguiente. Las mujeres se engañan porque los hombres se disfrazan. Entonces, la pregunta inmediata es, vaya, ¿cómo es posible que no lo reconoce? No ve sus ojos, el color de sus ojos, el tipo, no ves el sonido de su voz. ¿Cómo, ¿Cómo es que se hace la tonta? Qué ridículo que haya, ¿no es cierto? No, no es ridículo. Es en absoluto ridículo. Es... Es nuestra naturaleza humana que se cuenta historias y que ve la vida de acuerdo a un relato que nosotros nos invertamos. Nosotros queremos creer cosas, las cosas más inverosímiles terminamos creyéndolas. Y no digo cosas minúsculas, ¿no? Digo cosas importantes, paradigmas en los cuales nosotros vivimos inmersos y las creemos a pie juntillas. Y además no tenemos idea que estamos inmersos en un paradigma que nosotros nos hemos inventado. Entonces, qué de extraño hay que esas dos muchachas se enamoren de estos varones que han, han decidido hacer el cruce y engañarlas, cruzados. O sea, este que estaba. De novio con esta y esta que estaba de nuevo con esta, los tipos, por hacer una apuesta y ganarse unos pocos pesos, hacen esto: las cruz se cruza y este que estaba aquí seduce a esta. ¿Qué cosa más inmoral no he visto jamás en la vida? Bueno, eso es normal, señores, lo vivimos hasta el día de hoy. El amor romántico también está dentro de esos paradigmas que nosotros creamos. Probablemente si no fuésemos capaces de crearlo, no nos enamoraríamos. No sé, estamos en la hora. Sí, una última. Ya. Maravillosa Miriam, a la vez que te escucho también me he emocionado con tu relato, que ha traído al presente a un Mozart siempre presente a través de la historia de sus mujeres que tú también presentaste y que hoy está tan vigente. ¿Es concebible una obra de Mozart carente de un rol femenino en el escenario? Uf, Mira, es una excelente pregunta. Será muy feo preguntar quién la hizo. Después me cuentan, no, ya está me va a contar. La situación con la ópera hoy día, en general, es la siguiente: el fenómeno binario está siendo hoy en día, eh, no digo atacado, pero puesto en crisis, ¿no? hombre-mujer. Hemos llegado a un punto de la civilización. Que, se, que nuestra civilización humana no occidental de raíz europea la misma de mozart ha problematizado profundamente porque llegó a la conclusión de que la cuestión de los géneros es otro relato entonces si tú me dices ¿Es posible pensar que una ópera escrita en 1781 o en 1791, como se, cuando se escribió eh, la flauta mágica, es posible pensar en que se podría cantar, por ejemplo, por un elenco puramente de mujeres o un elenco puramente de hombres, a la luz de la civilización, del estado de la civilización al cual hemos llegado? Aparentemente sí. ¿Ya? Otra cosa es que las óperas se escriben para una, un tipo de voz determinado. ¿no? Por ejemplo, ustedes acaban de escuchar La Reina de la Noche es una soprano de coloratura que alcanza un fa que difícilmente podría alcanzar un varón, ni siquiera cantando una, una octava más abajo. Entonces habría que empezar a transponer. Habría que empezar a hacer toda clase de arreglos, ¿no? Es decir, lo, todo lo que cantan las mujeres está una octava más arriba que los hombres. Entonces, si son todas mujeres, hay que llevar a los hombres para acá y, Mire, no hay nada nuevo debajo de la luz del sol, no hay nada nuevo que no haya cre creado Dios, y la imaginación de los seres humanos es inmensa y además las necesidades de expresión de las personas hoy en día son las que son. Por lo tanto, yo personalmente me abro a cualquier lectura que haga cualquier persona hoy en día de una obra que se escribió hace 230 años atrás. Mozart no se va a molestar en su tumba. No se va a dar vuelta si usted hace una cosa así. No va a pasar nada. Lo único que yo solicitaría es que se cante la música de Mozart, como estuvo escrita. Búsquese un varón que pueda cantar La Reina de la Noche y búsquese una mujer que pueda cantar Sarastro una octava más arriba. Eso es todo. Pero la música de Mozart, por favor. Respétela, porque Mozart es lo más cercano a la creación divina que yo puedo imaginar. Mozart es un sostén de todo lo que nosotros tenemos por sagrado. Mozart, Leonardo, en arquitectura, por supuesto, está allí en todas las artes, ¿no? Y ahí, pero Mozart tiene un altar y yo con él, o sea, mi maestro Jaime Donoso, que dice: Lo amo, yo también. Tratemos de no distorsionar su música. Ya, yo creo que son las 18:50, nos hemos pasado demasiado. El compromiso es media hora más 10 minutos de preguntas, y todavía me queda algo muy importante. ¿Puedo entonces, Paolo? Sí, bueno, eso iba a decir que antes de despedirnos de nuestro público, le doy la palabra de nuevo a Miriam para que cierre este ciclo de charlas Artifica tu casa 2020. Yo, por mi parte, me despido agradeciendo muy sinceramente a nuestra audiencia. Ya. Yo quiero agradecerte, Paolo, eres precioso, me encantó tu charla, pero tú eres brillante. Tu, tu, uh, tu dirección. Como director de orquesta, quiero contarle al público, me vino a hacer una vez una, un ensayo de una ópera con mis alumnos al taller de ópera en la católica y descubrí la música. Cuando hay un maestro como Paolo... Que lee las distintas capas en las cuales la música está escrita, porque eh, las digamos las notitas negras sobre pantalón es un modelo solamente, un modelo bastante, bastante poco eficiente, si se quiere, y se necesita creadores como Paolo para poder leer todo lo que hay escrito entre medio. Que, que tenemos que aprender, porque yo la verdad que no sé nada, nada comparado con lo que saben maestros como Paolo. Gracias Paolo por habernos acompañado. Ahora quiero agradecer, como este es el último capítulo, quiero agradecer personalmente a las personas que nos han acompañado. Primero, Francisca Traverso, traductora, traductora de lengua de señas chilena. Eh, hay que hacer hincapié, las lenguas, to, hay muchas lenguas de señas y cada país determina cuál va a ser su lengua de señas. Francisca, por favor, quieres saludar a tus auditores. Eh, agradecer la participación, la invitación y permitir el acceso a la información, el arte y la cultura, que es un derecho de todos. Así que feliz de estar aquí y de aprender también muchísimo con estos genios. Y hasta genias. Así que gracias. Luego quiero agradecer a Daniela Millar. Daniela, ¿estás por ahí? ¿Puedes prender tu cámara? Ahí Eso, qué bonita. <risa> <risa> Se fue a poner bonita. Tuyo. Gracias a dice? todos por acompañarnos en esta instancia. Eh, espero que hayan aprendido. Yo también aprendí. Y ojalá nos encontremos nuevamente. Gracias. Yasna, por favor. Todo tuyo. También te fuiste a poner bonita. Muchas gracias a todos nuestros espectadores y espectadoras por acompañarnos en este ciclo. Y igual que mi compañera, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. También quiero agradecer al equipo técnico 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 que nos ha acompañado en este momento está Luis Urra estás por ahí Luis para que prenda tú eso ahí está Luis gracias Luis también debiera estar Cristian Moya eh, quiere puede prender gracias Cristian y quiero saludar también a Rodrigo Orellana que esta vez no está con nosotros pero nos ha venido acompañando a lo largo de este ciclo. Quiero agradecer a los equipos de algunas direcciones que nos ayudaron a implementar este ciclo de charlas. Eh, quiero agradecer, por supuesto, en el nombre de sus directores. Quiero agradecer a Luz Montero, directora de UC Online. A Roberto Price, salvador de la, de la patria, director de informática. Verónica Guarda, gracias Verónica y tu equipo. Anita Callejas, por la ayuda, directora de comunicaciones. Soledad hola mm, santa Soledad, gracias. El arte aquí estuvo realizado por el equipo de Soledad, directora de diseño corporativo. No me quiero olvidar de los profesores que nos acompañaron a edificar tu casa. María José Navia, Paolo Bortolameoli, Carmen Gloria Larenas, Pablo Quiminato, Carolina Urrutia, Andrés Kalavsky, Volus Pajarpa, profesor Fernando Pérez, gracias. Isabel Cruz, gracias. Cristiano Paso, amigo. Sebastián Grey, muchas gracias. Y por supuesto a usted, distinguido público, que nos ha acompañado durante estos tres meses, eh, fielmente, espero que hayan podido disfrutar de nuestra compañía y ojalá que esta instancia se pueda volver a repetir alguna vez. Y quiero mmm, un saludo, me pidieron mis colaboradoras, un saludo especial a la señora Jessica Pérez por sus preciosas cartas. Hasta la próxima.